¿Ya ves? Siempre lo de, acuérdate, lo de Miguel Ángel. Una cosa que corresponda a la envoltura de la cosa. Cuando ves que aquí he hecho mal, porque no, voy a hacer una cosa ya, para el lado la quito y lo pongo más atrás, ¿ves? ¿Eh? Siempre tiene arreglo, ¿ves? Lo pongo más atrás. Ya no lo he quitado, le quité un pedazo, ¿no? Y ahora se lo pongo otra vez. Y lo importante es siempre que llegue para acá, para que no se quede la cabeza suelta, como le pasa a todo el mundo. En vez de acabarlo, yo lo dejo. Mira la pierna esta. Pero yo lo dejo porque luego se te ocurre otra cosa. Tienes que ser como un loco y si se estropea mejor. Ve, se coge una cuchilla, ¿eh? Ahora verás tú lo que se llama embellecer una cosa. La coges así y empiezas a raspar sin miedo. Todo lo que pasa, entonces se queda liso todo. Generalmente se le da un barniz de retoque, 80 está pintado. ¿Ves? Un barniz de retoque se da. Pero ahora lo que se da, esto sí que te va a divertir. Esto cuando es el óleo, se le coge, se le da una veladura. Pero la veladura del acrílico no es lo mismo que la del óleo. Vamos a ver. Y una de las cosas más divertidas es no tomarse en serio. Hacerlo intencionadamente mal. Porque es cuando te expresas con libertad. No estás sujeto a nada, ni con miedo a nada. Porque el miedo es lo que le impide a la gente aprender, ¿eh?